Señor Hurtado, tiene 4 minutos. Gracias, señor juez. Permítame decirle algo. El día sábado, yo tengo 10 años de sábado con Andrés. Hace 3 semanas he cumplido 10 años de trabajo. El último sábado que me retiré, le dije al país entero, a todos, me voy a retirar unos 2 o 3 semanas en ausencia para arreglar mi tema. El primer tema del día martes, pasó el domingo, el día lunes. El martes era mi operación que está en la clínica San Pablo, señor, la clínica Novo Q, señor juez. ¿Por qué me operé? Porque ahí fueron mis 2 operaciones. 3 operaciones tuve en 3 semanas, creo que le hice partícipe usted cuando vino el día de acá, el mismo día. Eso es lo que quiero relevar. El día miércoles y jueves, cuando en el país decía que yo me había ido del país, todo ese show, ¿sabe lo que hice, señor juez? Invité a mi mejor amigo, Manolo Rojas, lo puede ver en todos los Instagram, lo invité a mi casa. Y de ahí almorzamos juntos y le dije, y estábamos almorzando juntos, los colgamos a las redes y se cayó todo el show que yo me había ido del país. Porque lo primero que hice es una manera de poder llamar la atención de todos ustedes es, yo estoy acá, no me estoy yendo. Ahí está. Y como tercero, señor juez, hago este informe que he preparado. Señor juez, en 33 años de carrera artística es la primera vez que tengo un tema serio de esta naturaleza. En 10 años de sábado con Andrés, nunca hemos visto jerarquías ni razas para ayudar a alguien. En 10 años hemos regalado, ayudado miles, muchísimas sillas de ruedas, operaciones en el extranjero, en México, grabadas y transmitidas para muchos niños peruanos, me lo llevé a México. Siempre, perdóneme, siempre que he podido ayudar con mis canjes, con mis posibilidades, hasta hace 3 y 4 años en el propio COVID de pandemia. Fui el único programa de televisión que puso los dineros incluyendo hasta señor Siucho, que está grabado, que pudo poner también unas monedas para poder ayudar a comprar el oxígeno. Fui la única persona que hizo la Teletón para el oxígeno de este país. Yo he trabajado durante 10 años, y con esto termino, me gustaría, con el respeto que usted se merece, sí, afrontar un juicio justo en libertad, porque tengo una niña de 9 años, y el colegio, voy a mantenerlo en reserva porque no es un colegio común. Cuando llamo común, no es porque sea de alguna jerarquía alta, sino manteniendo y salvaguardar los niños que están en ese colegio, como el de mi hija, Luciana. Nunca en mi vida, señor juez, se me ha ocurrido pasar por mi cabeza un segundito, porque yo tengo un trabajo actualmente y me han contratado en Citramec, SAC, como gerente de relaciones públicas, sabiendo que podía tener este problema. Y yo, disculpe usted, se lo comenté aquí. Cuando estuve en Malecón Cisneros, que vivo hace 5 años ahí, disculpe usted, señor juez, yo a usted le dije aquí, señor juez, ahorita la señora de la casa me ha dicho que me retire por este problema. Cosas que no se hacen, porque mis abogados me dijeron, en un mal momento, y alguien te saca de la casa inmediatamente, eso no se hace, porque tú te puedes quedar porque yo tengo contrato en los 2 departamentos y un contrato actual a mi nombre, notariado, señor juez, en Surco, para poder vivir más cerca a mi hija, que vive en Surco, para poder llevarla al colegio como siempre la llevo. Ya culminó su tiempo, señor. 9 años. Muchas gracias, ya culminó su tiempo. Gracias a usted. Tiene 4 minutos. Por cierto, la doctora Peralta no tiene nada que agregar a la defensa, está ya conforme a mi defensa. Ya, si puede ella decirlo, por favor. Gracias. Sí, doctor, no, estoy conforme con la defensa. Ya, muchas gracias.
Señor Milei también tiene 4 minutos y tiene algo que agregar a lo que ha dicho su abogado. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Estoy conforme con la defensa que ha ejercido mi abogado. Quería agregar que yo desde el día 1 me he apersonado a la fiscalía para rendir manifestaciones o lo que necesite. Siempre he mostrado mi intención de colaborar con ello. Bueno, yo tengo ya 8 años con mi pareja, hace 5 años que tengo mi primera hija, ella tiene 5 años y mi última hija tiene 8 meses. Toda mi colaboración, lo que se necesite, estoy dispuesto a apoyar, a coadyuvar a esta investigación, señor juez. ¿Ya terminó? Sí, sí, doctor. Ya, gracias. Vamos a escuchar ahora, doctor Riera. Como defensa técnica del ciudadano Andrés Hurtado, tengo que hacer referencia, primero que todo, adherirme ya a los comentarios presentados por las colegas, porque han sido finalmente elementos comunes que han sido utilizados, señor juez, para establecer este requerimiento de prisión preventiva. Tenemos elementos comunes, su señoría, y elementos específicos por cada hecho. Lo importante, señor juez, es que no vamos a redundar porque en líneas generales todos han sido utilizados para los mismos hechos. Usted podrá advertirlo de una lectura muy rápida al momento de poder analizarlo. Entonces, dicho esto, vamos al hecho punto número 1. La devolución de oro a empresa Milei. Señor juez, yo he escuchado con mucho detenimiento y mucha tranquilidad la declaración de la postulación de defensa, en este caso, los argumentos presentados por la señorita fiscal. Y mi colega presente ha hecho referencia, en efecto, que han existido pues relaciones precedentes que habrían generado, lógicamente, el impulso de este proceso penal. Citaron incluso las fechas y, en efecto, cuadran como tal. La denuncia inicial, realizada como tal por el señor Milei, y, lógicamente, reacciones que han existido, pues, en menos de un mes. Y, señor juez, ¿por qué esto es relevante? Porque, en efecto, los magistrados como usted, al momento de analizar la responsabilidad y los alcances para una prisión preventiva, toman en cuenta también el acuerdo plenario 2-2005, la ausencia de incredibilidad subjetiva, su señoría. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen la actitud de certeza. Señor juez, ya sin entrar a mayor detalle, ha quedado completamente evidenciada en la noticia periodística, porque en verdad no hay que mentir con respecto a este hecho, estamos hablando de 14 noticias periodísticas que ha utilizado Fiscalía, es su teoría del caso, lo respetamos como tal, pero esto parte finalmente de una noticia periodística del programa Betosar. La señora Ana Ciucho, como tal, dijo claramente, nos encontramos dolidos, dijo. Nos encontramos dolidos. Pero yo de forma adicional voy a leer incluso el extracto con respecto al elemento de convicción número 1, ¿no? Ana Ciucho dice lo siguiente. Mira, el apodo los pone Andrés. Me imagino. Y como tú lo dijiste el día de ayer, correcto. De esto podemos deducir, la defensa sostiene esto, que previamente a esta entrevista, el entrevistador, y en este caso entiendo la señora Ana Ciucho, mantuvieron un diálogo. Lo que evidencia, ¿qué cosa, señor juez? Porque escuché una palabra muy importante al momento de narrar en nuestras defensas, la espontaneidad. Yo difiero de eso respetuosamente de la señorita fiscal, porque con la misma declaración de la señora Ana Ciucho, no hay nada espontáneo. Vuelvo a repetir, como tú lo dijiste el día de ayer. Entonces, en función a ello, a entender de la defensa, porque este es el elemento de convicción principal y por lo cual medio país está atento el día de hoy de un fallo jurisprudencial de usted, es que como tal, esta noticia periodística cae por su propio peso. Como tú lo dijiste el día de ayer, relación previa entre el entrevistador y la señorita Ana Ciucho, y está en elemento de convicción número 1. Punto número 2, señor juez. En la declaración de la señora Ana Ciucho,
también. Y tengo que dar fe porque lo he leído, ya el doctor Benji Espinosa lo ha sustentado como tal. Usted ha podido advertir. Y la señorita fiscal ha reconocido, entiendo también implícitamente ello, porque es la verdad, es lo que dice la declaración. La señora Ana Siuch puede reconocer directamente alguno de los hechos descritos como materia de imputación. No. Sería innecesario de mi parte volverlo a proyectar. No lo puede contrastar y no lo puede acreditar porque no lo ha visto. Es un testigo de referencia y de oídos. Entonces nos queda lo siguiente, porque la teoría de la señorita fiscal como tal es: existe esta noticia y tiene que ser corroborada con elementos periféricos, señor juez. ¿Cuál es el elemento periférico, digo yo? Si cuando revisamos también la declaración del señor Francisco Siucho, y también ha sido expuesta a usted, le dicen, fiscalía pregunta, señor juez, mire lo siguiente, ¿qué medios de actuación fiscalía debe realizar para corroborar su declaración? La fiscalía le pide orientación, entiendo, al señor para corroborar esto. ¿Y qué es lo que dice en este caso uno de los testigos primordiales con respecto a ello? No, consigan las copias procesales de los expedientes fiscales. Es decir, la respuesta del señor Francisco Siucho es: a fiscalía se encuentra todo en los procesos penales, requiéranlo como tal. Entonces, si partimos de la tesis de sostener que la prisión preventiva, señor magistrado, y usted lo ha resuelto en cuanto a jurisprudencias, hemos tenido la oportunidad de debatirlo, ¿no?, con otros colegas aquí, que necesariamente se requiere una sospecha fuerte, y usted ya lo estableció como línea jurisprudencial, ¿cuál es la sospecha fuerte? No digo que no se tenga que investigar, evidentemente se tiene que hacer, pero en el caso en concreto, ¿qué sospecha fuerte tenemos? Si la propia noticia periodística, como lo he señalado, concuerda que no existe espontaneidad, y como tal, los declarantes no pueden aportar ningún medio probatorio concreto. Y me tengo que reafirmar con lo que dice la señorita fiscal al momento de indicar que tienen como elemento de convicción la confesión. Claro, pues, la confesión, señor juez. Pero además de eso, ¿qué más tenemos? ¿Qué objetivamente tenemos para sostener cualquiera de los dos delitos imputados? Y no voy acá a analizar temas vinculados a la imputación, pero cualquiera de los dos delitos. No tenemos absolutamente nada. De manera muy somera, porque en verdad ya no correspondería ya por el tiempo. Señor juez, han presentado usted, calculo, un 35% de notas de agente, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen las notas de agente? Andrés Hurtado sale corriendo del Canal 5, ¿no? Sale apresurado, como tal. Notas de agente que evidencian también que durante 19 minutos no lo encuentran. Pero objetivamente, ¿qué demuestra, señor juez? ¿Qué demuestra como tal? Le presentan a usted disposiciones fiscales como elementos de convicción. Entendemos, lógicamente, la labor de fiscalía. ¿Quién va a criticar como no la labor fiscal? Pero las disposiciones fiscales, y no voy a enumerar todas las que han sido presentadas a usted, ¿constituyen elementos de convicción para llevar a la cárcel a una persona que está detenida en este momento? Pues considero que no. Y están enumeradas las disposiciones fiscales presentadas como elementos de convicción. Actas fiscales de búsqueda de información pública. Claro, es importante como tal. Pero dentro de todo, la información pública no es del todo certera, señor juez. Vea usted, porque el elemento de convicción número 3, como tal, refiere, según terceros, que se desconoce como tal el paradero del señor Andrés Hurtado. Por ello, en este caso, Fiscalía entendería que existiría peligro de fuga. Pero eso no es así, pues es una inferencia respetuosa, como no podemos comprenderla para un proceso de investigación, pero no concluyente, pues porque también tampoco se conoce con certeza propiamente qué fuente es y la certeza que tiene, ¿no? Y podemos seguir así, como por ejemplo los elementos de convicción vinculados en el número 4, que no representa para el caso concreto de la defensa ningún tipo de vinculación con respecto al hecho delictivo. Las actas fiscales de llamada que indican que el señor Andrés Hurtado lo estuvieron vigilando durante 19 minutos. 19 minutos, eso está en el elemento de convicción número 6. Y en 19 minutos no lo encontraron. Por eso, evidencia, pues, peligro de fuga. Tiene que realizarse, pues, una labor, entiendo, más integral. No le echo la culpa, en este caso, a Fiscalía, de ninguna manera. Pero sí los elementos de convicción presentados, por lo menos por los señores agentes, no acreditan como tal la certeza de que existe un peligro de fuga. Y podríamos seguir así, señor juez, porque le han presentado fichas Renier,
notas de agente como tal, pero sí, a entender de la defensa, y no voy a repetir ya los enumerados por el doctor Benji, no contribuyen propiamente con el hecho objetivo de imputación. Porque en suma, ¿qué tenemos, señor juez? La noticia periodística de la señora Ana Siucho, donde ya ha hecho referencia que no hay espontaneidad, la declaración de la señora Ana Siucho, que no puede acreditar absolutamente nada, y también el supuesto pago de los $20,000 como tal, ¿no? Y voy a leer, porque Fiscalía propiamente lo dice, con respecto a la declaración del señor Andrés. Porque el quid del asunto es, está el elemento corruptor. Escuché el detenimiento a la señorita fiscal, ¿no? Vamos al elemento 70, señor juez. Segundo hecho, con respecto al segundo hecho, ¿no? Acta de declaración indagatoria de Francisco Siucho Neira, de fecha 10 de septiembre de 2002, que realizó una transferencia de $20,000 y que lo hizo a través de la empresa Cuántico. Y en ese momento, Chibolín, disculpe usted, tengo que utilizar este apodo porque está tal cual, cuando entendemos que es el señor Andrés Hurtado, le dijo, haz de inmediato el depósito para ver o tratar de ayudarme. Para ver o tratar de ayudarme. Entonces, yo con esto presento la siguiente reflexión. Por un lado tengo la tesis de fiscalía, que no comprendo por qué de manera, es la teoría del caso, la comprendo, por qué se tiene que forzar el hecho que ese dinero tuvo vinculación con algún elemento corruptor, o la versión, en este caso, del señor Andrés Hurtado, donde el propio señor Francisco Siucho Neira refiere que el señor Andrés Hurtado le dijo que era para él, para él. Y está en el elemento de convicción número 70. Claro, le pueden exigir los $20,000 como tal, pero el propio señor Francisco Siucho Neira dice que es para él. Andrés Hurtado me dijo que es para mí, para él. ¿Y de qué forma podríamos entender que existe alguna vinculación con un elemento corruptor que podría denotar finalmente con un acto de corrupción, motivo por el cual correspondería que el señor esté detenido? Pues considero que no. Con respecto a los elementos de convicción 27 a 36 no vinculan, los 37 y 38 son repetitivos, entrevista, 39 al 55 no vinculan directamente a mi patrocinado, 56, acta de fiscalía que acredita que el señor Andrés Hurtado se encontraba en la clínica San Pablo, entendería que por lo menos se constató Clínica San Pablo, su señoría, un establecimiento abierto al público. O sea, no lo encontraron intentando fugar del país, no lo encontraron escondido, lo encontraron en un establecimiento abierto al público, ¿no? Del 58 al 71 no se vincula, señor juez. Ya hemos hablado de los $20,000 de los propios elementos de convicción de la señorita fiscal. Para el caso en concreto, el 74 al 92 no vincula y 93 al 114 son disposiciones que redundan sobre la tesis fiscal. Entonces, dicho esto, con respecto al hecho 1, 15, 14 minutos, devolución del oro de la empresa de Muley, los $500,000, porque queremos sospecha fuerte. ¿Qué tenemos concretamente para sostener la sospecha fuerte? Según refiere Fiscalía, este dinero fue entregado por intermedio de la familia Siucho Neira en efectivo como tal, y se tiene que Martín Siucho Neira acudió a recoger este dinero a la casa de Augusto Javier Muley y que se lo entregó fue Diego Muley en una bolsa negra. Ya se identificó que han cambiado de versiones, pero bueno, lo trascendental es que es una bolsa para Fiscalía. Solicitados que fueron entregados en la casa de Andrés Hurtado Grados. Nada más, señor juez. $500,000. O sea, tendría que existir algún evento de trazabilidad para demostrar que ese dinero está tal cual. $500,000 como tal. Algún elemento periférico, porque Fiscalía dice, y es válida su posición, esta denuncia como tal tiene que estar acompañada con elementos periféricos, señor juez. Uno, no tenemos. Más que la respetable interpretación de la señorita fiscal. Como colega lo tengo que entender. Pero para llevar a la cárcel a una persona mientras que investigue, considero que es desproporcional. Hecho 2, señor juez. Denuncio hoy y a investigación a Jimmy Fluker, accionista de la planta Pátaro. Muy bien. Ya se ha identificado claramente con respecto a este tema. Y aquí entra también mucha vinculación la famosa intermediación realizada por el señor Andrés Hurtado.
Pero lo que no se dice es cómo, señor juez. Se imputa que entre los años 2020 y 2021, la fiscal Luz Peralta habría, por intermedio del señor Andrés Hurtado, hecho prometer y o recibir $80,000 a cambio al señor Augusto Javier Miulei con la finalidad de invocar influencias para que se inicie una investigación por delito de lavado de activos en las fiscalías especializadas de este ilícito con la persona de Paltaruf, que tiene como accionista y representante a Jimmy Flucker. Dicha acción fue a solicitud de Augusto Javier Miulei, debido a que la empresa Paltarumi era de su competencia directa, las actividades comerciales minerales a las que se dedicaba las mencionaba también detalladamente en esa imputación. Bueno, señor juez, como tal, los elementos de convicción, me tengo que adherir a la explicación postulada por el doctor Castillo, no voy a redundar sobre ello, pero con respecto a los elementos de convicción presentados por la señorita representante del Ministerio Público, son elementos de carácter comercial, señor juez. Vamos directamente a manera de ejemplo número 74. Se tratan de operaciones directamente comerciales. Como tal. Entonces, si lo que se trata de evidenciar, y es lo que yo comprendo finalmente de la señorita representante del Ministerio Público, que como tal ha existido un delito de corrupción de funcionarios, deberían existir elementos de corroboración, o por lo menos a nivel indiciario, que pudieran sostener, ¿qué cosa? La intermediación del señor Andrés Hurtado. Y tampoco está. ¿Y por qué? Porque me tengo que adherir necesariamente al marco de temporalidad ya expuesto como tal por mi colega, el doctor Castillo. Así que en materia de eso, no tengo mayor discusión. Finalmente, con respecto al hecho 3, $100,000 para no continuar con la investigación seguida con la empresa Cuántico Servicios. En este caso es una imputación directa, lo entendemos así. Se imputa que Andrés Avelino Hurtado Grados, en coautoría con la fiscal superior Peralta Santur, habrían hecho prometer y yo recibió montos de aproximadamente $100,000 para que no se continúe una investigación en contra de la persona jurídica Cuántico y Francisco Iván Siucho Neira. Sin embargo, a pesar del pago de los $20,000 que habría entregado a Francisco, que habría entregado al señor Francisco Iván Siucho Neira, la investigación por lavado de activos continuó. Entonces, yo creo que este elemento 3 no debería entrar a mayor debate con respecto a los elementos de convicción, porque yo ya no sé si se pretende imputar acá un delito de corrupción de funcionarios o un delito de estafa, o será una mera enunciación. Porque acá dicen claramente que el señor Francisco Siucho Neira habría entregado los $20,000, señor juez, para que este proceso como tal no continúe, pero sí continúa. Entonces, ya no coincidimos mucho con respecto al contenido de la imputación. Porque si finalmente el elemento corruptor son los $20,000 que ya expuse, cuando el señor ha hecho referencia a que es para él, para mí ha dicho, el propio Francisco Siucho Neira dice, se realizó esta transferencia, disculpe usted el apodo, Chibolín dijo, haz de inmediato el depósito para ver o tratar de ayudarme. Entonces, concretamente, ¿qué vinculación tiene con un delito de corrupción de funcionarios más que la respetable interpretación de la señorita fiscal y la declaración del señor Francisco Siucho Neira, que por entender de esta defensa como tal, no tiene credibilidad, por lo menos a nivel de certeza, por cuanto ha quedado ya evidenciado de la exposición de mis colegas precedentes que existe como tal una ausencia de incredibilidad subjetiva. Esta familia se ha venido denunciando, señor juez, en todo sentido. Esto con respecto a los hechos 1, 2 y 3. Señor juez, con respecto al peligro procesal, porque Fiscalía nos pide... Es lo que le pido a usted. Realizar este pedido de prisión preventiva. ¿Pero por qué? Les dice. ¿Pero por qué? Son 9 puntos. ¿Por qué? Les dice. Sí, ahorita entremos a rayos. De acuerdo a la formalización y al requerimiento, señor juez, ¿para qué? Y esto es importante que la ciudadanía, como tal, porque usted tiene una jurisprudencia muy valiosa. ¿Para qué la señorita representante del Ministerio Público nos pide que una persona esté presa? 1, recibir la declaración ampliatoria de Luz Elizabeth Peralta Santur. 2, de Andrés Avelino Hurtado Grados, Francisco Iván Siucho Neira y Augusto Javier Miulei. Tengo que coincidir con lo que han dicho mis colegas muy puntualmente. Mi patrocinado, con respecto al comportamiento procesal, pidió declarar. Y a mí no me van a mentir, porque yo estuve ahí el 24 de septiembre cuando nos entregaron la carpeta,
cuando la declaración, después de realizada por el fiscal adjunto, nos dijo que por carga procesal no podían seguir. Fiscalía nos dijo, por carga procesal no podían seguir. Y nos llevaron después del piso 8 al día siguiente para que el señor Andrés siga declarando, porque pedimos declarar. Nos llevaron al piso 11 con otro fiscal. Ya no era el fiscal adjunto. Y una de las pocas preguntas, ¿cuál fue, señor juez? ¿Cuál es su apodo? Vea usted. Entonces, el comportamiento procesal de mi patrocinado fue siempre esclarecer los hechos. Pero bueno, la teoría de la representante del Ministerio Público es mantener como tal este requerimiento porque se necesita como tal estas declaraciones ampliatorias. También para qué 3.2, recabar la declaración indagatoria de Lucio Pompeyo Sal y Rosas Guerrero, recabar información actualizada en SUNAR, realizar la visualización de documentos relevantes, indica, para la investigación producto de la ejecución de las medidas de allanamiento, realizar una pericia grafotécnica, realizar la visualización de dispositivos de almacenamiento, realizar la homologación de voz de la investigada Luz Peralta para su pericia fonética, realizar las pericias informáticas forenses de los bienes incautados a la investigada Peralta Santur durante la diligencia de exhibición, que ya ha sido analizada por mis colegas precedentemente. Y 3.9, realizar las demás diligencias que resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados. Señor juez, la prisión preventiva es la excepción a la regla. Solamente el 3.1, salvo que me equivoque porque lo he leído, es la declaración ampliatoria que quieren de mi patrocinado, que quiso declarar en dos oportunidades, y recabar, además, documentos de SUNAR. Lo demás ni siquiera le vincula, señor juez. Entonces, la reflexión es la siguiente. Es necesario que una persona esté privada de su libertad, que no existe otra medida menos gravosa para que la señorita representante del Ministerio Público, como tal, pueda investigar y realizar estos actos. Consideramos que no. Ahora voy a entrar directamente a los arraigos, señor juez, si me permite. Continúe, doctor. Vayamos a los arraigos. Muy amable, gracias. Hemos presentado, señor juez, tanto al Ministerio Público como a su despacho, los arraigos. Con respecto a los arraigos laborales, señor juez, obran ya en demasía contratos laborales que datan desde el año 2014, donde el señor Andrés Hurtado, como tal, ostenta parte contractual del programa Porque Hoy es Sábado con Andrés, conocido como Sábado con Andrés. Es conductor televisivo. Y antes que me digan que no es parte, no se es parte, porque figuran las, como tal, las personas jurídicas y él también. Son tres partes lo que finalmente están incorporados en estos contratos. Y también tenemos, señor juez, un contrato final donde finalmente, valga la redundancia, se llega a un acuerdo de suspensión. Se suspende el contrato hasta que esto se pueda aclarar. Y esto tiene mucho que ver también con el mensaje que dio el señor Andrés Hurtado y también obra como elemento de convicción también. El señor Andrés Hurtado también hizo referencia a que se iba a retirar 2 o 3 semanas para atender temas legales en su programa. Y esto está también concordado con el acuerdo con Panamericana, sostenido finalmente que hay una suspensión. He podido apreciar en el requerimiento de integración que le han hecho el día de hoy, entiendo, señor juez, muy puntualmente han colocado un anuncio de Panamericana. Sí, pero ahí no dice resuelto. Ahí no dice resuelto. A ver, hay que entender finalmente que el contrato se da lógicamente entre personas jurídicas y el señor es finalmente un conductor. ¿Dónde dice, en qué parte, que este contrato como tal de suspensión está resuelto? Eso no dice. Ese es un problema a veces de dejarnos guiar por los medios de comunicación. Pero eso no dice. Lo cierto es que además de mantener ese contrato, señor juez, también ostenta otro contrato. Además de que existe un contrato de suspensión temporal con Panamericana Televisión y AH Go Entertainment y también Andrés Avelino Hurtado, también tenemos como tal contratos que evidencian que el señor ejerce un rol comercial con otras empresas. Evidentemente, como tal, tiene continuidad laboral. Arraigo domiciliario, señor juez. Hemos presentado a su judicatura, como tal,
los contratos que evidencian el domicilio del señor Andrés Hurtado. También, señor juez, con fecha 13 de septiembre del 2024, un acta de constatación notarial, no solamente declaración jurada, sino notarial, donde el señor notario indica que encontró al señor Andrés Avelino Hurtado, de nacionalidad peruana, como tal, en su domicilio. Hemos presentado también los recibos de luz y agua que corresponde. Con respecto a las condiciones especiales de mi patrocinado, señor magistrado, se han incorporado también informes médicos de la clínica Novo Q, donde usted podrá advertir los diagnósticos: diabetes, obesidad, hipertensión y la necesidad de atención médica. Estamos hablando de informes médicos suscritos por el director médico de dicha clínica de fecha 10 de septiembre y 14 de septiembre, 17 de septiembre, que acreditan lo anteriormente señalado. Y finalmente, señor juez, antes de terminar con las sillas centrales, con respecto al arraigo laboral, perdón, familiar, hemos presentado documentación que acredita que el señor Andrés Hurtado es padre de una niña menor de 10 años de edad. Evidentemente no vamos a incidir como tal en su nombre y mayor documentación, pero existe como tal acreditado ese arraigo familiar. Es padre de una menor de edad, donde se puede acreditar finalmente que el señor Andrés Hurtado, por su propia condición, es quien ostenta los gastos económicos que evidencian y requieren una especial atención con respecto a la menor, en concordancia del principio del interés superior del niño. De forma adicional, señor juez, dentro de los arraigos, usted podrá advertir que el señor Andrés Hurtado mantiene bienes muebles a su nombre. Hemos presentado la respectiva captura de SUNAR, donde usted podrá evidenciar que como tal se encuentran debidamente registrados. Por la premura del tiempo, los documentos como la tarjeta de propiedad y otros vinculados a ello. Pero en concreto, lo real y específico es que mantiene bienes muebles inscritos en SUNAR. Entonces, señor juez, y yo con esto cierro, con respecto a los hechos imputados, todo esto nace finalmente a raíz de una noticia periodística. ¿Importante para investigar? Claro que sí. ¿Se requiere sospecha fuerte? Evidentemente, claro que sí, para imponer una medida de restricción. Hemos evidenciado que la señora Ana Ciucho, de acuerdo a su propia declaración, coincide en señalar de que habría existido una comunicación previa de un día antes, por lo tanto carece de espontaneidad. Pero sumado a ello, pongamos que no existiera como tal. Fiscalía tampoco ha logrado transcribir la totalidad de la declaración. Dice claramente está dolida. Tanto la declaración de ella como la declaración de los hermanos, que lógicamente están incorporados como testigos, obedecen y requieren un análisis de su judicatura con respecto al criterio de ausencia e incredibilidad subjetiva. Es una denuncia que nace entre familiares como tal. No se ha logrado evidenciar más allá de los $20,000, donde he hecho referencia que el propio señor Francisco Ciucho ha concluido de que ese dinero es para el propio señor Andrés Hurtado. Y con respecto al hecho final, no existe ninguna vinculación. Se presenta finalmente esta teoría presentando a usted la tesis de que habrían realizado un viaje de manera amical. ¿Cuál es el problema, señor juez, de que un abogado pueda realizar un viaje, en este caso con una magistrada, que no ha tenido vinculación con respecto a ninguno de los hechos? ¿Cuál es el problema de que existe un rango amical con respecto a este tema? Si ese fuera el hecho, señor juez, ninguno de nosotros, los abogados litigantes como tal, que todos los días como tal acudimos al Ministerio Público y Poder Judicial, no podríamos ni conversar con nadie. Perdón, no podríamos... ¿a qué abogado se refiere cuando dice que ha viajado? Claro. La señorita fiscal, dentro de su teoría, sostuvo finalmente que existiría como un elemento corrector que habrían viajado juntos. Como sí, tal. Pero entre su patrocinado y la doctora. Exactamente. Y sobre ese tema, Y sobre ese tema hacer referencia muy puntual, señor juez, que la carta emitida por Latam con respecto al señor Andrés Avelino Hurtado Grados, fecha de salida, 14 de mayo de 2022, Elizabeth Luz Peralta, y está en la propia carta, 18 de junio de 2022.
Por eso es importante investigar, señor juez. Es la propia carta de Latam con respecto a ese tema. Me ratifico en el contenido, señor juez, de todo lo expresado, solicitando que oportunamente se desestime el requerimiento de prisión preventiva e imponga a usted una medida de menos gravedad, atendiendo a que no existe una sospecha fuerte, de acuerdo a los argumentos expresados al día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo particularmente me encuentro muy sorprendido por las mentiras que se están diciendo el día de hoy, señor juez. Se trataba de mantener siempre una cordialidad. No califiquemos, doctor, no califiquemos. Vuelvo a insistir, no hay que calificar. Señor juez, vea usted lo que se ha dicho. Vea. ¿Le han presentado a usted un documento de fecha 9, un documento médico de fecha 9 de septiembre, ¿no? Y le dicen que está hospitalizado. Y pasan rápido la página, ¿no? Es ese problema a veces de realizar las investigaciones así. Aproximadamente 4 días, le dicen. Hospitalizado por aproximadamente 4 días. ¿Dónde está su nota de inteligencia? En todo caso, fuera tomando fotos. Ahí, ¿hasta qué día se quedó? Aproximadamente. O sea, el señor, 9, 10, 11, 12, 4 días. Ya, le vamos a regalar uno más a fiscalía. 5 días. Pero dijeron aproximadamente 4 días. O sea, el señor no pudo haber salido antes, no pudo ir a su casa y no pudo estar en notario ya. Aproximadamente, dice. O sea, verdaderamente ya me sorprende mucho, de verdad, por un tema de buena fe procesal, esto que hacen referencia. Con respecto al tema de los bienes muebles, he sido muy cauteloso, muy respetuoso, lo he presentado a fiscalía y lo he presentado a usted y me apena que no lo lean. Ese es el problema. He presentado la información de registro público, 5 bienes muebles, he dicho. Perdón si no me he dejado entender. 5 carros. A nombre del señor Andrés Hurtado. Son 5 carros. Fiscalía dice que está utilizando otro carro. ¿Y cuál es el problema que utilice otro carro? O sea, se cuestiona por un lado que no tiene bienes, porque ha dicho, está grabado, ¿ah? No tiene bienes, sí tiene bienes. Ahora se van a rectificar, me imagino. Porque tiene bienes muebles inscritos. Ese es el problema de aseverar algo que es falso. Sí tiene bienes inscritos, 5. ¿Y cuál es el problema que utilice un bien de una empresa? ¿Cuál es el problema de ser una persona pública? O sea, o cuestionamos por un lado que no tiene bienes, o cuestionamos por otro lado que sí tiene, pero utiliza otros bienes. Ese es el peligro de fuga que le presentan a usted. No, el peligro de fuga es que son documentos exprofesos, que el día 9 como tal, el día 9, se emitió un documento médico indicando que el señor iba a estar aproximadamente 4 días hospitalizado. No, no, quiere fugar. 9, 10, 11, 12, 4 días. Le regalo uno a fiscalía, 5 días. El señor salió el día 13, estuvo en su casa, el notario lo ve como tal. Y luego el 14, el médico dice, informe médico, usted está mal por esto, por esto, por esto. ¿Cuál es el peligro procesal como tal? Tengo que rechazar categóricamente ello. Y lógicamente, porque son hechos que contravienen la buena fe procesal de la defensa, que está postulando cosas ciertas. Ahora, con respecto al tema del dinero, señor juez. Fiscalía dice, nuevamente, su tesis es la siguiente, ¿no? Está el... Ah, perdón. Ese es el problema también, señor juez. Voy a volverlo a leer. Acá, ¿es cierto? Permítemelo, por favor. Acá, ¿no? ¿Qué dijo Francisco Iván Ciucho Neira? La señorita fiscal creo que no escuchó bien, o tal vez el audio, yo no lo... Dijo lo siguiente, 70, elemento de comisión 70, dice que se realizó una transferencia de $20,000 y que lo hizo a través de la empresa Cuántico, y en ese momento Chibolín dijo, haz de inmediato el depósito para ver o tratar de ayudarme. ¡Ayudarme! ¿En qué momento vincula a la fiscal Peralta? ¡Ayudarme! Creo que no se escuchó bien. ¡Ayudarme! Ahora, ¿qué van a decir de Francisco Ciucho Neira? ¿Qué van a decir con respecto a este tema? Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Porque el señor se dedica a programas vinculados a labor social. Y todos los contratos que he presentado hacen referencia a ello. Y para terminar, ese es el problema de colocar también anuncios de prensa sin entrar en detalle. Dice, el anuncio de prensa hace referencia a que existiría como tal. La suspensión.
le ha presentado usted un anuncio indicándole que no hay relación, porque es el anuncio que sacan de internet, sin entrar en detalle o no revisar los documentos que yo presenté a Fiscalía, y que también los tiene usted, señor. ¿Y qué dice el documento? Suspensión de contrato. O sea, lo que no, lo que yo, este es el mensaje que tenemos que dejar como defensa, es que no lo que manda es lo que está en los medios. No, no la captura de pantalla, sino el contrato. Contrato de suspensión temporal de contrato, de fecha 23, como tal, para Americana Televisión, H Gold Entertainment y Andrés Abelín Hurtados. ¿Qué dice claramente con respecto a este tema? Se suspende el contrato. Se suspende el contrato. Parece que están entendiendo que la suspensión es lo mismo que no existe una relación contractual. El contrato está vigente. Existe una suspensión como tal. ¿Hasta qué? Y este contrato incluso tiene fecha de vigencia hasta fines de año. Lo tiene la señorita fiscal hasta fines de este año. Hasta fines de este año, lo tengo que volver a decir. No es que haya un contrato de resolución contractual o carta notarial de resolución contractual, doy por resuelto el contrato por una u otra causal. No, documento denominado suspensión temporal de contrato. Entonces, ¿con fecha de vencimiento cuál? ¿Qué? Porque usted dirá, pues, no, doctor Helio, pero esta suspensión será de acá a un mes. No, ¿qué dice? Fecha de vencimiento, contrato de suspensión de contrato, de fecha de vencimiento 15 de septiembre del 2025. Por eso, una cosa es resolver un contrato, sacarlo de prensa y colocarle a usted la pantalla, y otra cosa es exponerle a usted los contratos que yo le he presentado a Fiscalía y que entiendo no han sido revisados. Porque el documento, y con esto yo termino, es suspensión temporal de contrato firmado entre todas las partes con fecha de vencimiento 15 de septiembre del 2025. Suspensión de contrato. No quiere decir que no exista relación contractual. Fuera de otros documentos contractuales que acreditan que el señor Andrés Hurtado tiene otros ingresos como tal. Señor juez, yo me ratifico en el contenido de todo lo expresado anteriormente, solicitando se deje sin efecto este pedido de prisión preventiva en atención a los arraigos postulados como tal, existiendo también una menor que necesita como tal, en aplicación del interés superior del niño, que esté con su padre. Efectivamente, esta medida gravosa podría limitar directamente a una menor, y también de acuerdo a lo que hemos postulado, y esto no lo puedo dejar pasar, porque señor juez, he tenido la oportunidad de litigar en muchas oportunidades en su despacho, resoluciones favorables, no favorables, pero usted siempre emitiendo justicia. Y acá no se va a decir que yo miento. El 24 de septiembre yo me apersoné como abogado delante del fiscal y yo le dije, sí, señor fiscal, es posible reprogramar esto porque yo recién llego acá. El señor fiscal me entregó una carpeta parcial, los 6 primeros tomos. Pero lo que no dice la señorita fiscal, y por eso tengo que señalar cuál es la buena fe, es que el 25 llegamos, esta defensa trabajó toda la noche y me quedé, y puede oficiar usted también a la DIVIA como tal, trabajando con el señor Andrés para que el 25 como tal, luego de una hora de trabajo, el señor fiscal, ¿por qué no le exhiben la audiencia, el acta del 25? Dicen, por carga procesal no podemos. Por carga procesal no podemos. Y es más, como tal, yo tengo que dejar constancia que incluso el 25, cuando querían señalar que es culpa por un tema peyorativo del Poder Judicial, yo dije, no coloquen eso, coloquen que es por carga procesal, y que el fiscal y el procurador digan si yo miento, porque nada tenía que ver el Poder Judicial, saquen ese enunciado. Eso yo dije como tal. ¿Y qué pasó el día 20? Y lo sacaron, felizmente. Y el 26, cuando regresamos, ya no estábamos en el piso 8, estábamos en el piso 11. Y en el piso 11, ¿cuál fue la tercera pregunta? ¿Cuál es su apodo? Chibolín. Entonces, que no me vengan a decir a mí acá que ha sido la propia defensa, de ninguna manera. Y la audiencia del 25 y 26. Ya quedó claro. Muchas gracias, señor.